Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy os presento el primer capítulo de todos de Tuneando la Vespa. Vale chicos, ahora os voy a decir los principales problemas que tiene esta moto y que vamos a arreglar en esta serie. La serie trata de que vamos a arreglarla, repararla y tunearla, si nos dan presupuesto. Los principales problemas que voy a arreglar ya de ya será el velocímetro, cuando no funciona. Una vez, de los primeros días que cogí esta moto, no subí un momento a Nagol y se me bajó del todo y se rompió. El siguiente problema, nos vamos al frontal de la moto y es que está roto. Y ahora luego os explicaré cómo pasó que se rompió. También tendremos que arreglar el freno delantero, como expliqué en el vídeo de la moto. Y el acelerador. El acelerador a veces se engancha, a veces no, va muy duro y es un caos. También lo último para arreglar así muy heavy es el ralentí de la moto, que estará por aquí. Es que cuando la enciendo pasa un rato y cuando está fría se apaga. Por ejemplo, a veces te enciende y a veces, como podemos ver, se apaga. Así que esto es lo que vamos a arreglar principalmente antes de tunearla. Vale, ahora les explicaré por qué se ha roto el guardabarros delantero. Es una historia muy corta. Pues acabamos de salir de comprarme una cosita del casco y de la visera para que no se empañe, y pues yo estaba mirando al cielo cuando él frenó y pues yo me lo comí, pero con su matrícula pues me lo cargué. Y por culpa de eso se me mueve la matrícula. ¿Y por qué pasa esto, Mario? Porque me comí una camioneta. ¿Y ahora la próxima modificación que haremos, o un tuneo le haremos a la moto, será cambiarle el tubo, que vosotros lo elegiréis? Tenemos dos opciones, un Leo Vincent TT o un Yasugi para esta moto. Vosotros elegiréis en esa encuesta que ahora en este vídeo. Lo próximo que haremos será quitarle las platinas y ponerlas una más guapa, que ya la veréis, que las estoy diseñando ahora mismo, ¿vale? Ya las veréis en otro próximo episodio. También lo que haremos, si se puede, le preguntaré al mecánico de confianza si le puedo poner una luz LED en vez de una que sea amarilla como esta la que tengo ahora. Y como futuro, ya del final de la serie, será vinilarla entera. Pero no te pases en la calle, se respeta. No, eso lo que hay en el cumbre. La serie aquí, eso es un cumbre. Vale, chavales. Vale, chavales, ahora va. Porque vamos a. Ah, tiene también el apoyo, ¿no? ¿Está no? Sí, sí, creo que sí. Lo tiene que editar después. Ya está. No. Que tengo la moto.
cierta probabilidad que a mil likes, os juro que quiero una moto. Os juro que quiero una moto. Afuera de la calle, una moto. Y él lo va a ver. Vale, chicos, ese es el resultado final de la moto sin pegatinas. Como acabamos de sacar, se ha quedado planchita, blanquita. Pero un fallo que es quitar unas pegatinas de muy viejas. Es que se han quedado como la pintura nueva y la pintura vieja. Sí, se han quedado aquí, lo hemos podido sacar un poco, pero no se ha... Igual que pasa con este lado. Se han quedado como la forma. ¿Vale? Y para el próximo capítulo lo que haremos es llevarla al mecánico y ya pedir los vinilos y todo. Gracias por ver este vídeo. Aquí tenemos al Mario, su Insta aquí. Y el cámara al Patrick, como lo sabéis siempre, es mi cámara. Y suscribíos, dale a like, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.